Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Yo creo que estamos haciendo un trabajo bastante fuerte, bastante duro. Lo necesitamos también, estoy completamente seguro de eso. Y bueno, lo estamos llevando de una manera linda, le estamos disfrutando también del esfuerzo, porque sabemos las cosas que nos vamos a jugar más adelante, entonces en ese convencimiento estamos trabajando muchísimo y bastante contentos. Leo consideró que de por sí el plantel había demostrado ya su compromiso e intención de recuperar protagonismo. Los refuerzos están sumando mucho, ya se siente la buena vibra y todo, entonces nosotros tratamos de recibirlo lo mejor que podemos y yo creo que en base a eso estamos trabajando contentos, como te digo, y con el objetivo claro de que nos tenemos que jugar cosas importantes. Y añadió, y que adelante todos tenemos el compromiso de sacar este escudo adelante, más que nada por la gente que viene trabajando hace mucho tiempo, que es lo principal, yo creo. La afición, obviamente, la gente que acompañó siempre, que no dejó de acompañar, a esa gente le tenemos que responder. Yo creo que nos debemos a ellos, entonces el trabajo también pasa por ahí, con la mentalidad de saber que nos debemos a la gente que nos sigue y nos apoya mucho, que nosotros sentimos el apoyo. Y ni que hablar que lo queremos sentir más que nunca este torneo porque estamos convencidos de que podemos hacer cosas importantes. Tras el primer amistoso de preparación, quedó la sensación de que el equipo ya muestra mejoría, va por buen camino y aspira más, comentó Leo Fernández. Como ya sabemos, es un partido de preparación que nosotros tenemos que tomarlo como tal, pero con una seriedad también importante dentro de lo que nos proponga el rival, que sabíamos que era un equipo sub-20, nosotros teníamos que también tomarlo con seriedad, porque a veces también al ser más chicos y eso, capaz que lo tomás un poco, pero no, el equipo se vio totalmente bien, suelto, tranquilo, sin presión, sin ningún tipo de... O sea, solamente el compromiso de saber que teníamos que trabajar, nada más. En lo personal también se notó esa soltura y buen juego que todos esperan del Charrúa. En ese sentido dijo, yo la verdad me sentí tranquilo, suelto, como lo decís, traté de ponerle seriedad, pero también dentro de la fatiga también de los días, estaba tranquilo, manejando mis tiempos, mi cansancio, para estar a full en el momento que el equipo me necesitara. Que yo sé que por momentos capaz que pasa un poquito desapercibido y eso porque no tengo la pelota, porque mi juego pasa más bien cuando agarro el balón. Trato de apoyar dentro de lo que puedo cuando no la tengo, pero nada, eso es un poco de la preparación y la tranquilidad de que tenemos tiempo y que tenemos que darle con todo también. Así que los Diablos buscarán aprovechar al máximo el tiempo que resta para el arranque de la competencia el próximo 1 de julio con visita a Necaxa. El torneo, el tiempo pasa rápido para todos, entonces, como te digo, los entrenamientos los estamos aprovechando muchísimo, los disfrutamos también. El equipo se ve disfrutándolo dentro del cansancio y todo, que es normal. El equipo se nota que lo está disfrutando, todos estamos de buen humor, estamos con buenas caras siempre, entonces eso ya es algo muy positivo que hace mucho más fluido el trabajo también para los profes. Y eso es un mérito de ellos también, de que nosotros estemos así, porque si fuese demasiado también, nosotros capaz que estaríamos un poco ofuscados o lo que sea. Y yo veo una pretemporada dura, muy dura, pero que el cuerpo técnico también está sabiendo llevar al grupo al lugar donde quiere, que es para que el grupo esté suelto y contento también. Entonces, el tema del inicio del torneo, nosotros estamos conscientes de lo que nos vamos a jugar. Yo principalmente sé manejar qué momento tengo que acelerar. Entonces trato de manejar cuando tengo que manejar, pero cuando tengo que acelerar, seguro voy a acelerar y bueno, si Dios quiere, esperemos dejarlo demostrado.